Mi hija también llora del frío. A pesar que yo la abrigo y todo, pero mire, ¿eh? No es fácil para uno. El frío está causando mella en los inmigrantes que han llegado a Chicago en busca de asilo. A la ciudad de los vientos llegó la nieve y con ella también llegaron temperaturas bajo 0 grados centígrados. Por eso el gobierno de la ciudad reubica a cientos de inmigrantes que pasan la noche en campamentos improvisados en estaciones de policía. Nos parece súper bien que estén reubicando a las personas porque aquí estamos nosotros aquí defendiéndonos como podemos aquí en las carpitas, como usted puede ver, le estamos poniendo techo, plástico, estamos quemando toda la ropa que tenemos porque el frío no nos deja. Para contrarrestar esta crisis migratoria, el gobierno de la ciudad planea también construir 2 campamentos y reacondicionar el edificio de una antigua farmacia para alojar a los inmigrantes recién llegados. Y ese terreno a mis espaldas es uno de los 2 sitios considerados para la construcción de campamentos con calefacción, donde se podría alojar a miles de personas de manera temporal. El problema es que aquí en el suroeste de la ciudad, los residentes, los vecinos se oponen rotundamente a su construcción. Este es un proyecto muy grande y yo puedo entender la necesidad de la gente, pero primero hay que ver las necesidades de la comunidad. Aún así, el alcalde de Chicago ha anunciado que grupos religiosos y organizaciones filantrópicas entrarán en acción para proveer más recursos y vivienda para los inmigrantes recién llegados. En Chicago, Enrique García Fuentes, Voz de América.